Tucumán, 9 de julio de 1816. Abrir desde una perspectiva artística y cultural el contexto sociohistórico de aquel entonces, encerrado muchas veces en un día escolar en tiempo cronológico, del antes hacia el después, es motivo de nuestro interés. Reivindicar la historia en tiempo lógico y desde la creación artística pretende inscribir una diferencia en la convicción de que no todo ya ha sido hecho, sino que mucho tenemos que apostar como escuela con la construcción del Estado y la Nación, y que revisitar la firma del Acta de Independencia de 1816 nos interpela como sujetos éticos políticos de la educación. En la ciudad de Tucumán se estaba reuniendo un congreso. La situación era muy grave. Todo parecía indicar que el rey de España quería volver a ser amo y señor de sus antiguas colonias. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja, baila santo algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Los años transcurridos entre 1810 y 1816 fueron de búsqueda y controversias respecto de la oportunidad y la conveniencia de declarar formalmente rotos los vínculos con la metrópoli. Vínculos que habían comenzado a romperse en 1810, cuando las revoluciones se dispusieron a construir un nuevo orden político independiente de España. Una nueva legitimidad republicana basada en la representación y los derechos del pueblo y en formas nuevas de hacer y pensar la política en hombres y mujeres que se expresan, participan, movilizan y convocan. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Thank you.
Lola Mora, mujer, nace en Tucumán y entra en la historia desde un lugar subalterno, de ataduras, el de lo femenino, que resiste con la pretensión de ampliar sus fronteras hasta conquistar el espacio de lo público. Como escurriéndose de su tiempo y con la convicción de ejercer la actividad artística con relevancia estética, el sentimiento patriótico constituía el argumento de sus primeras producciones. Es así que, con motivo de los festejos del 9 de julio y sin objeciones de participación, Lola Mora presenta una singular obra compuesta por una serie de retratos de 20 gobernadores tucumanos, La Galería de los Gobernadores, realizada en papel canson con carbonilla, goma y efumino para definir la luminosidad, los contrastes y quitar rigidez a los rostros. Los congresales reunidos en Tucumán en 1816 declararon la independencia. Fue claro y unánime el acuerdo de romper formalmente los vínculos con España y con toda otra nación extranjera. Esta ruptura significó la posibilidad de decidir libremente acerca de cuestiones fundamentales como el sistema político, sobre la forma de gobierno, sobre la libertad de expresión. Otra vez, Lola Mora, mujer, escultura, libertad de expresión y una tensión que desafió a su vez la participación del género femenino en un contexto signado por una lógica restrictiva. Se perfeccionó en Europa. Desde allí, envió a su país y a Tucumán las noticias aparecidas en la prensa sobre sus obras y vida social. De modo que el prestigio obtenido en Europa la convirtió en referente del arte. Prestigio que se visibilizó aún más cuando recibió el primer encargo argentino que la vinculó nuevamente con Tucumán, la realización de una escultura a Juan Bautista Alberdi. Un modo más de homenajear a nuestra escuela en esta celebración. Cuando regresó a su querida provincia, fue testigo de un despliegue cultural que abrazó a Tucumán como ciudad artística, que subjetiva, constituye y abre nuevos horizontes vitales. Cabe destacar su calidad de artista al componer armoniosamente arte y sentimiento patriótico, poniéndose al servicio del Estado provincial y nacional, interesado en la construcción de monumentos y símbolos patrios. Mujer, escultura, independencia. Parecían términos excluyentes y esa fue una de nuestras principales preocupaciones, que sus movimientos sonaran armoniosamente.